comença a caminar per arribar a les Noves Flores, al lloc on trobam els darrers membres de la comunitat Pame a Querétaro. Aquí he de parlar amb la senyora Petra, la matriarca del clan. Hola, buenas tardes. ¿Ustedes son de la comunidad Pame? Sí. Vale, es que estaba buscándolos. En concreto, estoy buscando a doña Petra. Ahí está. Ah, trabajando la veo. Hola, doña Petra, ¿cómo está? Para decir usted, para saludarme, vas a decir Engeteo. Engeteo, me está hablando en Pame, entonces. Ándale, tienes que decir usted Engeteo. Engeteo. Ándale. Entonces yo te voy a contestar tan help. Tan heu. Sí. ¿Y eso qué significa? Pues es como ustedes se contestan. ¿Cómo está? ¿Está bien? Por ejemplo. ¿Puedo sentarme a su lado y hablamos un rato? Pues sabe, heu. Doña Petra, ¿qué está haciendo? ¿La palma? Tejiendo. Es Chihuahua. Chihuahua. ¿Qué significa eso? Pues la palma se le nombra en Chihuahua. En Chihuahua. Chihuahua. Y se voy a tejer la peche, mía. La peche, mía. La peche, mía. Esto es el Pame, lo sí, que habla usted. Sí. Y lo hablan toda la gente que está aquí viviendo con usted, ¿no? Sí, todos platicamos, nosotros por sí. ¿Cuántas personas son que están viviendo aquí en esta comunidad? No sé contar, yo no sé contar. Pero no son muchas, ¿no? Pues poquito. Que me hablan en castellano, yo no lo entiendo. No lo entiende. Ya tengo como 8 años, todavía yo no entiendo en castellano, no puedo hablar. ¿Viven de la palma, básicamente? Sí. ¿Eso es la subsistencia? Yo con pura palma mantengo. A veces en la noche yo me estoy tejiendo. Me levanto a las 3 de la mañana a tejer. ¿Y ustedes todos viven aquí en este lugar, no? Sí. Pues yo vivo allí, mire. Ajá. Y otra hija vive aquí arriba. Doña Petra, muchas gracias. Ah, émate. Mano Huay. Dime. Mano Huay. Ándale, émate. Hasta luego. Ándale, que te vaya bien. Ya cuál lo va a comer que te quiera.